Dominicana, buenas tardes. Aquí como de costumbre en este bombazo de los viernes, un programa especial hoy. Bueno, aquí la gente me está escribiendo para que de una vez, de inmediato, el pregonero, saludito para él de entrada, pues, pregonero, la persona que está activo y desde aquí, le mandamos saludito que está en sintonía. Me escribió temprano el pregonero, como dice Betania Mercedes Arias, nuestra compañera. Ese pregonero se mantiene firme en sintonía con este bombazo de los viernes y reciba nuestro saludito. El pregonero se está preparando para ir a Colombia, a Casanares, a ese quinto encuentro de periodistas, el pregonero que dirige la TV Guayacanes y el pregonero.net. Saluditos para ese equipo de trabajo que está en sintonía también con nosotros acá. Y se trata de Angelito Rubio Fernández y Betania Mercedes. Un fuerte aplauso. Y yo quiero que ustedes de inmediato nos digan cómo se sienten en esta tarde sumamente buenas especial. Buenas tardes, señor director. Cuéntenos todo. Entrando al programa, ahora mismo le voy a mandar un saludo. Un saludo, va a mandar un saludo. Voy a mandar un saludo. ¿A quién? Y yo sé que está en sintonía. Al próximo alcalde de Guayacán. ¡Ay, mi madre! El pregonero.com en TV Guayacán. Sí. El pregonero está en sintonía. Claro. Saludos, sí. Pregonero. Desde aquí, de parte mía. Bueno, el pregonero tiene que poner en agenda en el próximo viaje para México a Fernández. El próximo viaje de CONAPE, ¿eh? La amigo periodistas internacionales con AP, internacionales, porque ahora el pregonero se lleva a Betania y allá le va a decir a un colombiano: oye, ¿cuánto ese paquetito? Esa cosilla ahí, padre, te cuesta $200. Ah, bueno, pues, y se quedó con Betania en Colombia, en Casanare, en Yopala, y no vuelve más. Hay más saluditos, Fernández. Espero que el pregonero me le ponga Betania allá, un sombrero y me la ponte en un caballo. Y me le cante una mexicana de Vicente, ¿no? Ajá. Sí, porque queremos recordar a Betania en ese momento. Betania,
tardes, cuéntanos. Bueno, buenas tardes, mi querido público. Nada, estamos aquí en el Urbazo de los Viernes, como de costumbre. Pregonero, ¿cómo está? Al pregonero, al pregonero. El pregonero está muy pegado, ¿eh? El pregonero está muy pegado. Yo creo que el pregonero tiene mala fe conmigo porque quiere llevarse a Betania. ¡Ay, mi madre! Oye eso, como su asistente personal, ya tú sabes, a Betania. ¿Y cuánto será que el pregonero le va a pagar a Betania? ¿Eh? ¿Cuánto? Tú vas a ganar ya 1.500 pesos de pregonero, 1.500 mensual. ¿Eh? 1.500 mensual. ¿Tú sabes cuántos son 1.500 aquí mensual? Aquí, multiplícalo, no, se va a pagar. No, de Guayacán, ¿eh? Por acá. De Guayacán, por acá. Sí, claro. Miren, yo los invito a ustedes, a que analicemos los temas de interés, los temas que están aconteciendo en la paleta pública, ¿verdad? Y vamos a empezar, atención, director de la Policía Nacional, ¿eh? Y el vocero también de la Policía Nacional, que yo no sé, el Pesqueira es una persona con mucha experiencia, el general Pesqueira, en asuntos policiales, pero sobre todo Pesqueira es un oficial de alto rango que durante mucho tiempo, y así lo demostró en los años 2013-2014, cuando el país estaba yendo abajo con esto de los asuntos de las bandas, Gilbert y compañía, muerto, etcétera, que este municipio se estaba descascarando, el general Pesqueira demostró unos conocimientos extraordinarios en el manejo de situaciones, especialmente con problemas comunitarios. Así es. Pero últimamente, como si la policía en sentido general, excepto una reunión que se llevó a cabo en Santo Domingo Norte con los oficiales de ahí, y aquí se hizo un intento con la región oeste, pero yo digo que fallida por el hecho de que, bueno, si nosotros no somos comunitarios que dirigimos 5 organizaciones, la Organización Internacional de Derechos Humanos, que yo sé que aunque no es de mucho gusto de la Policía Nacional, pero existimos y somos una institución vía resolución de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, somos legalmente constituidos aquí en el país. Y así, no existimos como organización legalmente constituida con derechos a participación, a defender la nación, a defender la ciudadanía, a defender los ciudadanos, y existimos como institución. El Frente Popular Comunitario, que está en la misma categoría, la Fundación Sensación, todavía mucho más porque cubrimos el país entero. El caso de la Fundación de Asistencia a los Adultos Mayores, todavía con las personas con problemas, con la situación de 65 años en adelante. Y está también ahí la Alberto Díaz Multimedio, este canal que está legalmente constituido también, y está por último la Asociación Nacional de Cibercomunicadores, ANACIBER, que regula a la mayoría de los comunicadores digitales. Si nosotros no existimos como comunitarios o como entidad, entonces tampoco debe existir la Policía Nacional, porque estamos en la misma categoría. Ellos son una institución de protección, a eso fue que se le llamó y para eso se constituyó, para proteger la ciudadanía, ¿verdad? Las propiedades públicas y privadas y la ciudadanía, para garantizar la seguridad ciudadana. Y si nosotros no existimos, entonces tampoco pueden existir ellos, porque estamos, aunque no somos, nosotros no usamos ese tipo de uniforme y no usamos ese tipo de características jurídicas, ni los reglamentos, pero sí tenemos participación en una sociedad porque aglomeramos gente y mucha gente. Entonces con eso hay que tener cuidado, señor vocero. Yo, lo que yo estoy diciendo es, y lo he repetido muchas veces, que hay como una especie de
rezago, hay una especie como de burocracia que no existía, hay una especie como de borrachera de poder que como que no le importa si se reúnen, si comparte con la ciudadanía o la sociedad civil, o si denuncian o no. Nosotros estamos diciendo de que en el país completo, incluyendo en especial el municipio Santo Domingo Oeste, existe una ola de atracos a mano armada, donde la ciudadanía está desesperada, donde la ciudadanía tiene miedo, tiene temor, le tiene miedo a los policías que viven o que hacen su función en el municipio, porque ahora no sabemos cuál de los dos es el delincuente, si el que nos atraca o el policía, porque no sabemos, porque ahora la policía lo que se ha dedicado es simple y sencillamente a de proteger la ciudadanía, y su interés fundamental ahora está concentrada en la captura de motores. Todos los destacamentos del país entero, en especial Santo Domingo Oeste, lo que está repleto de motores de muchachos que muchos de ellos hacen su trabajo de motoconchista, de transportar gente y buscar un dinerito y llevárselo a la casa para alimentar a su familia, hijos, esposas y demás, de pago de casa y pago de servicios. Unos servicios que, quieras o no, van al Estado, en el caso de, ¿cómo cuáles? La luz, el caso del internet, el caso del pago de la vivienda, el caso de, porque hasta en una vivienda que usted alquila, el pago del agua, el pago de la basura, pues sí, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos visto es que ahora hay un plan orquestado de cajetear los motoristas, y se ha dejado abierto un hueco extraordinario para que estos delincuentes a compitola comiencen a hacer sus barbaridades a todas las horas, inclusive en plena hora del día, como el caso de aquí, de la calle de 12, entre la Libertador y la calle San Francisco, donde una joven el sábado pasado iba con una cartera y pasaron estos dos individuos que vinieron de la zona, ¿de qué? ¿De dónde? La Caña del Indio, esa zona de por ahí que la misma calle Libertador, que se aglomeran muchos tipos ahí que, de mala vida, de mala apariencia, con malas conductas, con malas acciones, y entonces pasaron por aquí y le arrebataron la cartera a la joven. ¿Sabe cuántos meses, ya no puedo decir años, no pasa una patrulla, ni siquiera motorizada, ni siquiera un policía pasa por la calle 12, entre ese tramo de la calle San Francisco a la calle Oeste? Más de dos años. Más de dos años que no vemos, que la comunidad no ha visto en dos años una patrulla pasearse por ahí. Y en ese tramo hay tres iglesias, una que es propiedad de los, o donde se congregan los ciudadanos extranjeros, que son víctimas también de estos atracos, los haitianos. En esa está centro cristiano, creo que se llama como de Eros, algo así, centro Eros, que está en la calle 12, esquina San Francisco, y está la iglesia Asamblea de Dios, Luz y Vida. Pero estamos nosotros, que son dos instituciones, que hay un centro de atención primaria en el medio, en el centro, que hay colmados, que hay intereses ahí, y la policía por ahí lo único que hace es que manda a cobrar un peaje en los colmados, porque también esto tiene que ver con, o sea, con que eso con significa que ya ellos cambiaron la modernidad de cobrar el peaje. Sí, claro. Ahora lo van a cobrar. Ellos mandan a cobrarlo, ¿no? O si no, buscan un punto clave, porque ustedes saben que los destacamentos hay una lista de negocios. Por ejemplo, la Isabel Aguiar, hay una lista de todos los negocios que hay ahí, la Avenida La México, la Avenida La Palma, la Avenida Prolongación. Hay una lista de todos los negocios y cada negocio de esos tiene que pagar una cuota, que van de 100 a 200 pesos, algo más. Y hay instituciones aquí,
en el país, como el caso del Hospital Marcelino Vélez, como el caso de ciertas personas que son políticas de la comunidad, que mandan a los destacamentos cierto tipo de recursos para que cuando ellos llamen, para que entreguen un motor o algo, se lo entreguen, para que rápidamente, como para demostrar que hay poder. Más un comunitario solicita que le entreguen a un ciudadano un motor por las razones que sea, porque lo conocen, porque son personas, y se lo niegan. Esa es la conducta que se está llevando a cabo ahora. Nunca el coronel está para darle la cara a la... Estamos hablando de Buenos Aires específicamente. Sí, claro. Nunca el coronel da la cara para hablar con las personas que le buscan, y está... Hay una modalidad, se sitúan por ahí, casi esquina central, por allá abajo, en vehículo o en la México, a mirar los supervisores desde una esquina. Yo he visto en la Avenida México, esquina Ramón Santana, comandante de ahí sentado en el carro, y la policía cavando en el municipio con sus operativos. Y cuando van los familiares, el coronel no está, el coronel parado en la esquina, dentro del carro, diciendo, ah, esto, a lo otro, da ese, no da lo otro, etc. Este que está aquí lo ha visto en esos accionales. No estoy diciendo este que está ahora, porque ni siquiera lo conocemos. Coronel pasado. Y el frente de los destacamentos, con una cantidad enorme de personas impotentes, que no encuentran qué hacer, desesperados, porque cada vez que agarran un motor de eso, que lo mandan para el canódromo, allá tienen que, o le desbaratan el motor, se lo tienen como si fuera una basura, o tienen que pagar altos impuestos para sacarlo de ahí. Entonces lo que entendemos es que esa maquinaria productora de recursos que van, ese acuerdo entre el Estado Dominicano y los dealers que importan motores a la República Dominicana, si es para, porque a ellos no le hacen un secuestro ni lo intervienen, no, después que ese dinero se generó vía dirección de aduanas, impuestos internos, el Estado y ellos. Entonces, cuando un ciudadano común y corriente, que no puede comprar un auto, que no puede comprar un motor per se, saca un motor de eso financiado para pagarlo, entonces ellos se aparta el Estado que permitió que entrara esa flotilla de motor, y se aparta también el dealer que lo fió, se echa a un lado, y entonces bien, también ahí participa el sindicalista, el que regula esos motores, que no da la cara, que no sale a hablar, pero recibe un dinero del Estado como sindicalista, para que se estén tranquilos, porque 2.000 motores tirados a la calle en una huelga es una cosa que hay que sentirlo. Entonces, se echa a un lado también. Entonces, ¿quiénes pagan las consecuencias? Los hijos de Machepa, que son los que tienen que estar en el día a día produciendo esos chelitos para pagar ese motor, y encima de eso, entonces también se lo incautan y se lo mandan al canódromo. Una pura barbaridad, una vagabundería, el garrafal de lo que se está viviendo en República Dominicana. Pero maestro, la mayoría de esos motores no van al canógrafo, ni están en destacamento. Entonces, ¿a dónde van a parar esos motores? Ellos saben dónde van a parar. Vamos a decir como dice el tipo del que sale en el video de TikTok. Pero venga acá, ustedes saben que ellos saben dónde está el asunto. Usted sabe lo que nosotros estamos viviendo aquí, claro, en este país. ¿Le puede gustar o no a cualquiera de ellos, de las autoridades? Total, yo no vivo de ustedes. Yo me acostumbré a no depender de ustedes. En vez de darme a mí, lo que hacen es que me sacan. Que me saca dinero, impuestos internos, me saca dinero todos los organismos del Estado, y a este servidor ni a sus instituciones le dan un solo centavo. Por lo tanto, yo no le debo favores a nadie. Sí me gusta aplicar la ley, que se aplique la ley, ¿verdad? Ustedes no están actuando bien, y el presidente de la República tiene que sentarse a conversar con el director de la Policía Nacional para que se le ponga un corte a este tipo de accionar, porque salió publicado hace un mes y algo que la situación del gusto o disgusto que podría tener la población con relación al presidente de la República, una culpa de eso la tenía la Policía Nacional por el accionar y la violación de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas allá afuera.
las víctimas mayores en este caso son las mujeres. A las mujeres le jalan por los moños, le dan su galleta, le desprenden la cartera, le traen los contenedores, y si hay algún varón que se va a acercar, entonces hace un disparo y el varón tiene que agregarse a un lado, y la población está desamparada. ¿Eh? Desamparada. Entonces a los que pagan sus impuestos para aporte, tenencia de armas de fuego, entonces a quitársela. Es difícil, fotografía hasta el cañón del arma, una fotografía hasta el cañón del arma y cargarla en el sistema. Y una barbaridad, pero está 40 años, 30 años registrado en el sistema con porte y tenencia de arma de fuego, nunca ha tenido, porque no te apareció en el historial un tipo de delito, ni siquiera se le exhibiste a nadie, y entonces te la ponen difícil. Desarma la población seria y entonces le dejan el espacio abierto a los delincuentes que en vez de tener una, tienen hasta 7 armas que se las prestan entre ellos para salir a hacer fechorías. Entonces, ¿en qué país es que estamos viviendo, señor director de la Policía Nacional? Santo Domingo Oeste está mal, pero muy mal a nivel de supervisión y de vigilancia en cuanto a la policía se refiere. La policía que tiene que estar en los destacamentos de Herrera y del país entero debe ser la policía comunitaria, para que junto con los comunitarios, pero de una manera sincera, el comunitario ya me pide un favor y no está el coronel, pero llama un político y aparece el coronel, entonces no se llama sinceridad eso, ¿eh? Eso no se llama sinceridad. Así, en esa forma, usted no va a tener el apoyo de ninguna institución comunitaria, ni de ningún dirigente comunitario. Porque eso no es ser sincero, ¿eh? La policía se ha caracterizado por eso, por tener ese grado de cierta forma de hipocresía, pero si quieren dirigir y si quieren tener éxito en cuanto a la dirección se refiere, si no cambian de actitud, si no cambian de comportamiento, no va a haber forma de que pueda decirse que hay una Policía Nacional en República Dominicana que sea capaz y devolverle la tranquilidad y la seguridad a los dominicanos. Una pausa y retornamos en breve. Retornamos nosotros en breve.